La Administración Municipal Palermo es ahora sigue tomando las medidas necesarias para proteger a la comunidad. Hoy yo quiero agradecer a todos los palermunos que se quedaron en casa, pero nos preocupa enormemente que mucha gente no haya generado conciencia, que la gente no sea responsable de sus vidas, de su salud y la de sus familias. De esta manera, al evidenciar que muchos palermunos de manera irresponsable hoy salieron a las calles de manera incontrolable, donde estábamos los funcionarios, el cuerpo de policías y bomberos, poniéndolos con comparendos y multas, y aún así la gente no entiende, hoy hemos tomado la decisión que vamos a cerrar la entrada principal de Palermo. No vamos a permitir ni el ingreso ni salida de vehículo que tenga un permiso o autorización especial de la Alcaldía de Palermo. Yo quiero, amigos, que ustedes entiendan que hoy la responsabilidad no solamente recae en esta administración, sino que recae en todos los ciudadanos de Palermo. Quienes evitan la propagación del virus somos nosotros mismos, tomando en cuenta la única medida comprobada en el mundo, y es que nosotros estemos resguardados en nuestros hogares. Es que la gente del Huila entienda, porque nosotros comunicamos también a Teruel, ya nos vamos a comunicar con la alcaldesa para que tomemos medidas más estrictas, y que ustedes nos colaboren y entiendan que esto es compromiso y responsabilidad de todos. En una hora, hora y media, estará llegando a la S. San Francisco de Asís los insumos y elementos que el día de ayer expresamos que íbamos a traer para atender a la población que pudiese resultar afectada y contagiada. Ya en hora y media los estamos recibiendo y nos estamos preparando, porque nosotros sabemos que así como avanza el virus, no estamos exentos de que pueda suceder en nuestro municipio. Pero la responsabilidad hoy no recae solamente en esta administración, sino en ustedes como padres de familia y ciudadanos de Palermo. Tomemos las medidas, ayúdennos y nosotros seguiremos trabajando y protegiendo la salud y la vida de ustedes. Pero necesitamos que acojan todas las medidas que hemos emitido en los decretos. Muchas gracias y espero que esta medida sea respetada, acogida y asumida por los palermunos y los amigos de otros municipios. Nuestros amigos del Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Gestión del Riesgo, a los vehículos que ingresen al municipio de Palermo se les va a hacer una desinfección, una limpieza. Ya la hicimos en diferentes lugares del parque principal, de la Galería de Palermo, de la iglesia, y nos vamos a ir a los centros poblados a hacer también esta jornada. Agradecerle al Cuerpo de Bomberos, a nuestro